Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga grandemente en esta hermosa noche de palabra. Noche en la que tenemos el privilegio de parte del Señor de llegar hasta cada uno de ustedes a través de este su espacio En Paz Me Acostaré. Nuestro compromiso con usted todos los lunes, miércoles, viernes y domingo al ser las 8 de la noche, para traer durante una hora una palabra fresca del cielo, una palabra que le bendiga, una palabra que le anime, que le exhorte, que le confronte, que lo haga ser un mejor hijo de Dios y una mejor hija de Dios. Ese es nuestro interés. Pertenecemos a aquellos a quienes servimos y damos gracias a Dios por el privilegio tan grande que nos da de llegar a ustedes a través de las ondas de audio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora online cristiana. Y también llegamos por video a través de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. En este momento estamos transmitiendo en directo a través del Facebook Live. También compartimos esta señal en la página de Vino Nuevo Radio y también en el grupo Ministros de la Palabra. Hoy con un tema que hemos venido tratando las semanas anteriores y que hoy vamos a concluir. Hoy vamos a estar hablando de la tercera parte y final de los 10 mandamientos. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña y antes de que iniciemos vamos a orar. Una vez más, agradecemos el privilegio que nos das de presentarnos delante de tu presencia para traer tu palabra a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Que cada corazón en esta noche, Señor, se disponga para recibir tu palabra, palabra que viene de lo alto, siempre con un mensaje claro, con un mensaje al corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Que sea tu Espíritu Santo el que en esta noche nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los 10 mandamientos, tercera parte y final. Si estamos en la tercera parte es porque hay dos sesiones anteriores que usted puede accesar en nuestra carpeta de videos. Usted ingresa al perfil de Facebook Live de Ministros de la Palabra y ahí encontrará la primera y segunda parte de esta seguidilla de mensajes que hoy vamos a concluir. Si me escucha un poco diferente la voz, hermano y hermana, le pido las disculpas del caso. Hemos estado un poquito afectados de salud, principalmente la garganta, pero aquí estamos con el compromiso irrestricto de presentarnos delante de ustedes con todo temor y temblor para traer la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque en cualquier circunstancia el Señor nos da su respaldo. Los 10 mandamientos, para empezar, hemos venido hablando de que son simples y son comprensibles y elaborados o estructurados para tentaciones comunes y corrientes como la que usted y yo tenemos todos los días de la vida. Los 10 mandamientos no fueron inventados en el monte Sinaí. Recuerde usted que ya en la mente del hombre, en el corazón del hombre, ya esos mandamientos han sido implantados desde la misma creación de la humanidad. En el momento en que el hombre falla, comete el primer pecado, pierde su inocencia, sabe lo que es malo, lo que es bueno, y a partir de ahí tiene conocimiento claro de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Si ese mandamiento no se hubiera violentado, hubiera sido el único mandamiento que tal vez hubiese existido: no comer del fruto del árbol prohibido.
Sin embargo, el hombre come y a partir de ese momento el hombre ha necesitado ser guiado, ser normado en cuanto a cómo conducirse en su relación con Dios y con las demás personas. Recordemos que los mandamientos, también muy importante, no fueron creados para ganar el cielo. Nadie va a ganar el cielo cumpliendo los mandamientos, porque como lo vamos a ver, necesitábamos precisamente el sacrificio de Cristo, que es el único que puede limpiar nuestros pecados, y era lo único aceptable para Dios que nos pudiera poner otra vez en contacto con Él. Por eso es que los 10 mandamientos muy difícilmente pueden ser cumplidos a cabalidad. Ahora, Dios los da, según Éxodo capítulo 20, de una manera audible. Sin embargo, posteriormente son escritos y están vigentes todavía hasta el día de hoy. El primer mandamiento que vimos hace 8 días: no adores a otros dioses delante de mí. Mandamiento número 2: no te harás ídolos ni te inclinarás a ellos. Mandamiento número 3: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Mandamiento número 4: acuérdate de observar el día de reposo. Mandamiento número 5: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. El nivel de detalle de esos mandamientos usted los encuentra en las 2 sesiones anteriores. Corresponde en este momento hacer un análisis del mandamiento número 6. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no cometerás asesinato. Hay una gran diferencia, hermano y hermana, entre lo que es homicidio y asesinato, porque el homicidio puede ser voluntario o involuntario. En cambio, el homicidio siempre tiene 2 elementos muy importantes, que es la premeditación y la intencionalidad de cometer el acto. El homicidio puede que tenga el elemento del asesinato, pero también puede ser involuntario, voluntario o involuntario. El mandamiento expreso lo que nos dice es: no cometerás asesinato. En el hebreo original también existe una gran diferencia entre asesinar y matar, ya que matar siempre será justificado legalmente después de un debido proceso, y será justificado moralmente también cuando es en defensa propia. Por ejemplo, cuando vamos a Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel elabora el becerro y lo adora, hay una instrucción de Dios a Moisés cuando le dice: el Señor Dios de Israel les ordena que tomen sus espadas, recorran el campamento de uno a otro extremo y maten a sus hermanos y parientes y vecinos. ¿A quiénes iban a matar? Aquellas 3,000 personas que participaron, que orquestaron la adoración, la elaboración de ese becerro de oro, y lo terminaron adorando y participaron en todo el desorden festivo que se armó alrededor de ese ídolo. Ellos fueron asesinados, y no asesinados, ellos fueron muertos por orden de Dios. Los levitas son llamados a hacer este acto mandado por Dios, y en esa ocasión murieron 3,000 personas como castigo divino. Cuando vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 15, vemos este tema de la muerte totalmente diferenciado, porque anteriormente lo vimos como un hecho legal, ahora lo vamos a ver como algo premeditado, como algo con intencionalidad. Dice Segunda de Reyes 8:15: al día siguiente, Hazael tomó una manta, la mojó en agua y cubrió con ella el rostro del rey, hasta que éste murió asfixiado. Y luego Hazael tomó posesión del trono. Lo que estamos viendo en este segundo versículo es un asesinato premeditado, con alevosía, con intencionalidad de hacer el acto. Por eso es que hay una gran diferencia entre el homicidio y entre el asesinato. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca del sexto mandamiento? Cada mandamiento que hemos ido desarrollando siempre lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento referenciado por Jesús. Este mandamiento no es la excepción. Jesús dice, Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, ustedes saben que bajo la ley de Moisés, la regla era que el que asesinara fuera castigado. Claro, eso dice el mandamiento. Pero viene Jesús con un concepto novedoso,
muy interesante cuando él expresa: yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado. Y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del fuego. Hermano y hermana, podemos desear la muerte de alguien en nuestros corazones, pero tal vez nunca tener el valor de cometer el hecho. Tal vez hemos abrigado dentro de nuestras mentes y corazones que desearíamos ver muerto a X o a Y persona. Y es posible que tal vez no podamos cometer el hecho, tal vez porque no tenemos coraje, tal vez por falta de iniciativa, porque no se dan las condiciones. Pero si estamos llenos de ira y abrigamos ese sentimiento en nuestro corazón, lo estamos asesinando. Ya en nuestro corazón y en nuestra mente le hemos quitado la vida a esa persona. Por eso es que aunque seamos legalmente inocentes, porque no se ha cometido el hecho en sí, sí vamos a ser culpables moralmente de asesinato y vamos a necesitar pedirle perdón a Dios por esa situación. Por eso es que tenemos que estar comprometidos a todo lo que se opone a la ira y al odio. Más bien, tenemos que abrigar lo que es el amor y lo que es la reconciliación. Es muy importante que tengamos claro ese sexto mandamiento, porque muchas veces, aunque no cometamos el hecho de quitarle la vida a alguien físicamente hablando, tal vez hemos provocado la muerte de muchas personas en nuestros corazones. Y Jesús se queda uno perplejo cuando Jesús dice: bueno, de acuerdo, usted dice que no ha matado a nadie, pero con solo la intención que haya dentro de su corazón ya es más que suficiente, ha cometido el mismo hecho. Mandamiento número 7, Éxodo capítulo 20, versículo 14. No sean infieles en su matrimonio. Que un hombre tuviera relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, en el contexto histórico, se consideraba como un pecado atroz, tanto contra Dios como contra el hombre. Y todavía mucho antes de la ley y en los tiempos patriarcales. Recordemos que los mandamientos que estamos viendo no fueron inventados en el Sinaí, ya existían desde culturas anteriores que ya normaban ese tipo de conductas no deseables. Cuando vamos a Génesis capítulo 39, en el versículo 6 al 9, encontramos un caso muy típico que ya lo hemos visto en diferentes ocasiones y tiene que ver con José. José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Ellos lo venden al capitán de la guardia personal de Faraón, Potifar, y José durante 10 años aproximadamente es a cargo de la casa del capitán de la guardia. José dice, era un hombre bien parecido, Génesis capítulo 39, versículos 6 al 9. Un día, la mujer de Potifar comenzó a fijarse en José, se enamoró de él y lo invitó a tener relaciones sexuales con ella. Pero José se rehusó a hacerlo y le dijo: señora, mi amo confía en mí en todo lo relacionado con su hacienda. Él me ha dado toda su autoridad. No me ha prohibido cosa alguna. Solamente sobre usted yo no tengo derecho, pues usted es su esposa. ¿Cómo podría yo hacerle una maldad tan grande como esta? Sería un pecado muy grande contra Dios. José no accede. La mujer, mediante una calumnia, le acusa de violación y José va a dar a la prisión. Ese tema del adulterio es claramente condenado en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo es claro cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El término adulterio es una palabra que se deriva de otras, del latín ad alterius torum, o sea, lo que está diciendo en español es el lecho de otro. Adulterar es ir al lecho de otro, es ir a la cama de otro hombre, por lo que constituye un acto y un crimen establecido. ¿Qué dice Jesús acerca de ese séptimo mandamiento? Muy importante saber qué piensa Jesús acerca de ese hecho. Marcos capítulo 2, versículo 28, Jesús dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Perfecto.
Hay gente que dice, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, yo jamás iré a acostarme con otra persona, nunca. Pero Jesús viene y añade algo muy interesante cuando dice, pero yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, o si una mujer mira a un hombre con deseo de tener relaciones sexuales con él, en su mente ya ha cometido pecado. O sea, volvemos exactamente igual al mandamiento número 6. No necesariamente porque no hayamos cometido el hecho físicamente, tangiblemente hablando, no quiere decir que nosotros también podamos pecar en nuestro corazón y que el pecado tenga la misma extensión como si se hubiera hecho en vivo y a todo color. Entonces, yo no puedo andar diciendo, como cristiano o cristiana, que yo no adultero, que yo no le soy infiel a mi esposa o a mi esposo, si yo ando viendo en la calle a otras personas y deseándolas de una manera sexual. Por eso es que somos culpables de adulterar en nuestro corazón, en nuestra mente, aunque no hayamos tenido ni el valor ni la oportunidad de haber realizado el acto. Y nadie podrá alegar inocencia solo porque no tuvimos la oportunidad de que el pecado fuera consumado de una manera real o física. Así es que excusas no pueden haber. Por eso es que Jesús cierra todos los portillos, porque decimos, ok, yo no he matado a nadie, pero si yo odio, cometo el mismo hecho infractor. Yo no he adulterado con nadie, pero si dentro de mi corazón abrigo este pensamiento lascivo, estoy cometiendo exactamente el mismo pecado. Ya nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso del rey David, en segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo del 1 al 5, es un pasaje muy sonado. El rey David tenía toda la posibilidad, como rey, de tener todas las mujeres que quisiera. Su hijo Salomón, años después, va a tener 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas. Todo el placer que Salomón quiso lo pudo obtener aduciendo que era el rey de la nación. David podía haber tenido también todas las mujeres que pudo haber querido tener. Sin embargo, el rey David mira a una mujer que se está bañando, una mujer que era esposa, la ve con lujuria, la toma sabiendo que es esposa de otro y para el colmo de males, esa mujer queda embarazada. El problema es que una cosa, hermano y hermana, lleva a la otra. Porque cuando continuamos la lectura del libro de Samuel, en el segundo libro, en el capítulo 11, del versículo 6 al 25, encontramos que la degradación de ese pecado llegó a tal grado que al quedar la mujer embarazada, siendo esposa de un soldado del ejército judío leal a David, un hombre que tenía mucho tiempo de no tocar a su esposa y ver que queda embarazada, David lo que hace simplemente, y para arreglarlo todo, es el homicidio premeditado del esposo de ella. David manda a Urías heteo, su soldado fiel, de primero en la fila de batalla, en los cuales eran los primeros que morían defendiendo a la nación. David engañó al pueblo, usted sigue leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 26 y 27, David engaña a toda la nación, toma a la mujer viuda aparentemente, el niño nace en el reino, en el palacio, nadie decía lo contrario de que no era hijo del rey, hubo hasta baby shower y toda la cosa, todo el mundo feliz con el nacimiento del niño. Sin embargo, muchas veces se nos pasa por encima un pequeño detalle, y es que a Dios no le podemos engañar. Ni usted ni yo podemos engañar a Dios. No hay que pecar tampoco de ilusos, creyendo que a Dios podemos esconderle las cosas. Aunque se las ocultemos a los demás, el Señor todo lo ve y es el único que juzga las intenciones de los corazones. Él creyó, David creyó, que podía ocultar esa horrenda secuencia de pecados. Él creyó que lo podía tapar casándose con la viuda. Sin embargo, el pecado traería consecuencias. Cuando usted sigue leyendo el segundo libro de Samuel, ya en el capítulo 12, Natán se presenta delante de David y definitivamente Natán le dice a David que el asesinato sería una amenaza constante en la familia. David iba a pagar muy caro
ese pecado cometido, porque a Dios no se le pasa nada. Para empezar, ese niño iba a morir. Y después de eso, David iba a tener problemas seriosísimos a nivel de familia, con sus mujeres, con sus hijos. Las esposas, dice Natán y le profetiza, serán de otros hombres, las poseerán delante de tus ojos ante el pueblo. Lo que usted hizo en secreto, le dice Natán a David, yo te lo haré abiertamente, dice Dios, ante los ojos de Israel. Muy lamentable, pero así es como suceden las cosas, y delante del Señor no queda nada impune. En el tema del sexo, hermano y hermana, la gente hoy en día vive esto como algo independiente a la unión de dos personas. Hay tal promiscuidad, la gente ve como normal estar hoy con uno, mañana con dos, pasado mañana con tres. Esto ha llegado a convertirse en lo que se conoce como ninfomanía, donde tenemos una promiscuidad sexual con cualquier persona, y muchas veces hasta con personas del mismo sexo, lo que continúa es complicando más la aberración hacia estos temas, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. A lo largo de la historia, el mundo se ha comportado exactamente de la misma manera. Usted lee la Biblia de tapa a tapa y siempre encontrará situaciones de este tipo. Y es muy peligroso adentrarnos en este tipo de situaciones y cosas que usted y yo sabemos que a Dios no le agrada. Mandamiento número 8. El mandamiento número 8 dice, Éxodo capítulo 20, versículo 15, no robarás. No robarás. Es interesante porque este mandamiento establece el derecho a lo que es la propiedad privada. A uno desde pequeño le decían, y así yo enseñé a mis hijos, lo que no es de uno, no es de uno. Punto. Usted deja un banano en la mesa y ese banano se queda ahí. O sea, usted no puede venir y luego con la cáscara en la mano preguntar de quién era el banano. No, el fruto se queda ahí, no se toca. O por lo menos se pregunta de quién es para ver si el dueño da permiso de consumirlo. Lo que no es de uno, no es de uno. Dios claramente ha confiado ciertas posiciones a ciertos individuos y no se les permite a otras personas o estados tomar esa propiedad sin el debido proceso legal. Usted no puede llegar a la cochera de una casa y sacar el carro del vecino y decir, mira, me voy a llevar el carro porque ese carro es mío. Por eso es que los hombres han normado a través de registros públicos los derechos sobre los activos, para que ninguna persona pueda venir y decir, esto es mío, o esta es mía, o me llevo eso porque simplemente me da la gana. La Biblia es claro en eso, y uno de los mandamientos que habla acerca de ese tema es, no robarás. Robar es tomar algo que a uno no le pertenece. Sin embargo, en derecho queda tipificado que hay una gran diferencia entre robar y hurtar. Robar, según el derecho romano y utilizado por nosotros en nuestra época, robar es quitarle algo a alguna persona mediante la violencia. Hurtar es simplemente quitarlo sin que la otra persona se dé cuenta. Entonces llega a una cochera, agarra la bicicleta, se la lleva. Según el derecho legal, eso es un hurto. Si usted golpea a una persona para quitarle el celular, usted le está robando. Sin embargo, robar es robar. También, muy interesantemente, nosotros podemos robarle a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 9 dice, ¿debe una persona robar a Dios? Dice el profeta. ¿Debe robar a Dios? Claro que no. Pero ustedes me han robado, dice Dios. Y aún se atreven a preguntar, ¿y cuánto te hemos robado? Ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas. Por eso toda la nación está en la mira de mi castigo, pues todos me han robado. Ahora, este pasaje es claro y categórico cuando habla acerca de las ofrendas que nosotros en actitud de agradecimiento deberíamos traerle al Señor. Todos deberíamos venir delante de la presencia con una ofrenda al Señor, dependiendo de las medidas y las posibilidades de cada uno de nosotros. Pero al Señor no necesariamente le robamos solamente en el aspecto monetario. También
podemos estarle robando a Dios cuando usted y yo, hermano y hermana, nos rehusamos a entregarnos a Él en obediencia y en servicio. Y debido que Él nos ha comprado y ha pagado un alto precio con su sangre, nosotros le pertenecemos. Entonces, al ser pertenencia suya, nosotros, hermano y hermana, quedamos obligados, en actitud de agradecimiento, de reverencia y de adoración, entregarnos a Él en obediencia y en servicio todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradecer a Dios. Vean qué hermoso. Cuando Dios te salvó y me salvó, lo que en realidad Dios está haciendo es comprándonos. Ya no le pertenecemos al enemigo, Él nos ha comprado, pagó un precio muy alto, su sangre derramada en la cruz. Por eso, dice Pablo, es que usted y yo debemos dedicar en cuerpo entero a honrar y agradar a Dios. Mucho cuidado si le estamos robando nosotros al Señor. El tema de la mayordomía del tiempo es un tema muy importante. Es muy importante también que lo hablemos. A veces creemos que simplemente es con ir a la iglesia, creemos que simplemente es escuchar el mensaje del día y ya cumplí. Usted y yo tenemos que tener claro que nuestro tiempo también le pertenece a Dios y que también tenemos que saber administrarlo, y ojalá gran parte de él sea para servirlo, para honrarlo y para extender su reino. Ahora, nos dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios que hay una solución para el que roba. Cualquier persona que robe puede salir de esa circunstancia y hay una salida, hay una solución. Efesios capítulo 4, versículo 28. Quien antes fue ladrón, dice Pablo, debe dejar de robar. Hay que dejar de robar. Y ahora, trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Es muy triste, hermano y hermano, cuando hay personas que vienen a apropiarse de lo que no les pertenece, de lo que les ha costado muchísimo a otras personas lograr y obtener, para que venga alguien por allá y simplemente se lo quite por violencia o a escondidas, qué sé yo, y hurte o robe ese activo que tal vez a otra persona le ha costado tanto obtener. Es muy doloroso. Ese tipo de situaciones lo vemos en las noticias todos los días. Sin embargo, este tipo de cosas no escapan a los ojos de Dios. Tarde o temprano, hermano y hermana, lo que hayamos hecho va a pasarse por cobro. Dios lo va a cobrar. En la Biblia hay un caso muy interesante de un robo, y ese es un robo desalmado. Cuando yo leo ese pasaje y lo vuelvo a leer, uno se queda boquiabierto de cómo hace la gente muchas veces para obtener cosas indebidas y todas las artimañas que inventa para poder lograr su cometido. La ilustración a la que hago mención se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 17 al 19, y tiene que ver con el rey Acab y la viña de Nabot. Dice el versículo 17, pero el Señor le dijo a Elías, ve a Samaria y visita al rey Acab, rey de Israel, ahora se encuentra en el viñedo de Nabot, pues ha ido a apoderarse de él. ¿Cómo se apoderó Acab de este viñedo, de este lotecito? El rey tenía un palacio muy hermoso, pero a la par del palacio había un lotecito. Ese lotecito era una viña, un viñedo que produce uvas. Era de Nabot. Y el rey se le ocurre, entre ceja y ceja, que quería ese bendito lote. Muchas veces nos sucede como acá, nos comportamos como niños, queriendo cosas
que no nos pertenecen, que nunca van a ser de nosotros, y Acab quería ese bendito lotecito de Nabot. Tal es así que va y busca a Nabot y le dice: véndame ese lote, yo quiero ese lote, quiero hacer una huerta. Le puedo dar un lote más grande, le puedo pagar sobreprecio. Nabot le dice: eso no se puede hacer. Porque para los judíos la tierra era sagrada, no se podía vender. Lo que se recibía en heredad no se podía negociar. Acab se va enojado, como un chiquito. Cuando se lee el texto de Primera de Reyes, capítulo 21, es increíble. Como un chiquito pequeño pone la cabeza viendo hacia la pared, enojado, enchompipado, no quiso comer. Llega la esposa Jezabel, una mujer mala, de esas esposas que nadie quiere. Acab le cuenta y Jezabel urge una artimaña, y es traer testigos falsos en contra de Nabot. Nabot muere apedreado y ahora Acab ya ni siquiera tiene que pagar por ese lote, sino simplemente, como es el rey, se lo deja. ¿Usted cree, hermano y hermana, que injusticias de ese tipo Dios las deja pasar? Absolutamente no. Primera de Reyes 21:17 dice Dios a Elías: llévele ese mensaje a Acab. ¿No te ha sido suficiente matar a Nabot?, le dice Dios. También debe robarle. Debido a esto, le dice Dios a Acab: los perros lamerán tu sangre en las afueras de la ciudad, de la misma manera que ellos lamieron la sangre de Nabot. El daño que le hiciste a ese hombre, a ti te será devuelto. Porque, hermano y hermana, Dios no deja pasar ese tipo de cosas así, porque así. ¿Qué dice Jesús acerca del octavo mandamiento? No robarás. Mateo capítulo 22, versículo 20 y 21, dice el Señor: ¿de quién dice ahí que es esa imagen? Lo vi con el contexto histórico. Los fariseos llegan a molestar a Jesús, a importunarlo y a decirle: maestro, cuénteme algo. ¿Hay que pagarle impuestos al emperador de Roma? Si Jesús decía que sí, se echaba encima a los judíos. Si Jesús decía que no, se echaba encima a los romanos. ¡Qué interesante! ¿De quién dice ahí que es esa imagen?, les preguntó. Del César, respondieron. Pues dele al César lo que es del César, dice Jesús, y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué Jesús dice esto, hermano y hermana? Porque usted y yo, como ciudadanos de ese mundo, también tenemos obligaciones con otros. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 3 y 14, dice: para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Obedezcan al emperador romano, pues es el que tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El hecho que usted y yo seamos los hijos del dueño de todas las cosas no nos exime de nuestras responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Hermano y hermana, no robemos ni el dinero, ni las posesiones, ni la energía, ni el tiempo de otras personas, porque eso también Dios no lo tolera. Y también podemos estar robándole a Dios al no darle a otra persona de una manera generosa como Dios nos manda hacer. Porque pecado no es solamente hacer lo malo. Hay gente que dice: es que pecar es hacer lo malo. No, pecar también es poder hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando yo tengo la posibilidad de hacer algo generoso por alguien, de ayudar a alguien, y yo no lo hago, ahí también estoy pecando y automáticamente estoy robando. Mandamiento número 9. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa y en breve continuamos? Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Yo quiero en esta noche de palabra
saludar muy efusivamente a algunos hermanos que nos están reportando sintonía a través de el audio y el video, que nos permite llegar por medio de esas plataformas a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Lisbeth Mora y nuestro hermano Don Gilbert, gracias a Dios por este hermoso matrimonio allá en Heredia, que siempre está apoyando este proyecto En Paz Me Acostaré. Gracias, hermanos, hermana Lisbeth, hermano Gilbert, Dios les bendiga. Francis Oreamuno, Dios te bendiga, Francis. Una bendición extensiva también para tu mamá Doña Doris, para tu hermana Cine en los Estados Unidos. Gracias por estarnos acompañando. Nuestra hermana Marta Dimas, fiel, también seguidora de este programa. Dios te bendiga, hermana Marta. También nuestra hermana Carmen Dimas. Gracias, hermana Carmen, por acompañarnos en esa noche de palabra. Todos aquellos que nos están viendo por audio y por video, que hacia ellos llegue la bendición del Señor y que podamos estarles edificando a través de este mensaje. Mandamiento número 9. Éxodo capítulo 20, versículo 16, dice la palabra del Señor: no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. El que tiene oídos para oír en esta noche, el que tiene ojos para ver en esta noche, que nos oigan y nos vean. Éxodo capítulo 20, versículo 16. No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. ¿Por qué cree usted que existe ese noveno mandamiento? El decálogo se divide en dos grupos. Un primer grupo de 4 mandamientos que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical. Los próximos 6 mandamientos del decálogo tienen que ver con nuestra relación con los pares, nuestra relación horizontal. ¿Usted sabía que nuestra relación vertical afecta a nuestra relación horizontal? Nuestra relación vertical afecta a nuestra relación horizontal. Si mi relación con Dios, mi relación vertical, no está bien, mi relación horizontal jamás podrá estar bien. ¿Usted sabía que podemos quebrantar ese noveno mandamiento cuando difamamos a alguien? ¿Podemos violentar ese noveno mandamiento, hermano y hermana, cuando murmuramos en contra de otra persona? ¿Cuando creamos impresiones falsas? ¿También cuando nos quedamos callados? ¿Cuando hay cuestionamientos, cuando hay motivos muy oscuros delante de nosotros en contra de otra persona? ¿Podemos estar también fallando ese noveno mandamiento? Hay algo que se llama calumnia. No sé si usted sabía la definición del término calumnia. Le vuelvo a reiterar mi disculpa. Seguimos un poco afectados de salud, pero aquí estamos. Agradezco su comprensión en esta noche. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia, hermano y hermana, es una mentira inventada y difundida con toda la intencionalidad de hacerle daño a otra persona. Y es la peor forma, escúcheme lo que le voy a decir, es la peor forma de lesionar a alguien. Es la peor forma que existe para hacerle daño a otra persona. Ni siquiera un golpe puede hacer tanto daño como lo hace la calumnia. Un sicario puede quitarle la vida a una persona en un abrir y cerrar de ojos y hasta sin dolor. Pero una persona, cuando calumnia a otra, cuando habla mal de otra persona, puede llegar hasta arruinar la reputación de esa persona, y esa reputación tal vez nunca, nunca llegue a recuperarse, y tal vez le produzca a esa otra persona un sufrimiento para toda la vida. ¡Qué cuidado tenemos que tener usted y yo, hermano y hermana, cuando difamamos a alguien, cuando murmuramos de alguien, cuando murmuras de tu pastor, cuando calumnias a tu hermana,
cuando hablan mal de tu vecino. Qué peligroso. Qué peligroso. ¿Y qué decimos del chisme, por ejemplo? ¿Qué es un chisme? Un chisme es repetir una historia que lo único que hace es desacreditar y deshonrar a otra persona sin muchas veces estar segura de los hechos. Muchas veces, perdóneme la expresión, pero hemos sido como loros repitiendo lo que otros dicen sin siquiera tener la claridad, el conocimiento de primera mano de aquel hecho que estamos dando como verídico simplemente porque otra persona lo dijo. Nos estamos volviendo partícipes, cómplices de esas personas que andan dañando a otros. Dios quiera, hermano y hermana, en esa noche, y se lo digo con todo temor y temblor, que usted no sea partícipe de ese tipo de personas que les encanta escuchar cuando se está hablando mal de otras personas, que les gustan los chismes, que les gusta opinar. Tenga mucho cuidado de opinar de algo que usted ni siquiera conoce. En una historia hay más de una versión. En una historia hay más de un relato o de un cuento. Y no se vale denigrar a otras personas cuando lo que se conoce solo son medias verdades. Nos han contado el cuento de la Caperucita Roja y lo tomamos como bueno. Cogemos el cuento de la Caperucita y le damos la razón a la Caperucita, pero nunca fuimos a preguntarle al lobo su historia de los hechos. También podemos estar quebrantando el noveno mandamiento cuando nos quedamos callados de una manera inapropiada. Si una persona habla una falsedad de otro y hay una tercera persona presente que sabe que eso que dijo el otro es falso, pero se queda callado, ya sea por miedo o por desagrado, esa persona también se está volviendo cómplice, porque si usted sabe que eso que están hablando es otra persona, es mentira, usted, hermano y hermana, quedándose callado, usted también está faltando a ese mandamiento. El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 9, dejen de mentirse unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Dejen de mentirse. Dejen de estar levantando murmuraciones contra otras personas. Dejen de estar hablando mal de los demás. Yo no puedo decir que yo amo a Dios a quien no he visto si yo odio y aborrezco a mis hermanos a quien yo he visto. Muchas personas creen, hermano y hermana, que la madurez cristiana se mide por la capacidad que yo tengo de decir y de pensar lo que a mí me da la gana. Sin embargo, Santiago capítulo 3 nos habla muy claro acerca de un miembro pequeñito que enciende grandes bosques y que se llama la lengua. Hay gente que cree que, asumiendo que son cristianos, hijos de Dios de años, se creen con toda la autoridad de venir y denigrar a otras personas, simplemente echando mano a lo que le llaman madurez cristiana. Hay que tener mucho cuidado, porque de toda palabra que salga de tu boca, tendrás que dar cuentas a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. Si hay alguien que alienta las mentiras, hermano y hermana, ese es Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44, dice Jesús desde el comienzo, hablando de Satanás, él fue un asesino. Y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él, dice Jesús. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es mentiroso. Y también es padre de la mentira. Hechos capítulo 5, versículo 3, aquel famoso suceso de Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? Pedro le dice a Ananías,
Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás su corazón para mentir en el Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Es increíble cómo hay personas que hoy en día andan mintiendo a diestra y siniestra. Y son los primeros que ocupan los mejores lugares en las iglesias. Mienten con tanta frialdad. Y yo le voy a decir algo también, hermano y hermana, en esta noche. Ocultar algo también es mentir. Ocultar es mentir. Y hay tantas personas que hoy en día se han vuelto maestros y maestras de la mentira. Que el Señor en esta noche nos libre a cada uno de nosotros de caer en esto. ¿Qué dijo Jesús acerca del noveno mandamiento? Mateo capítulo 12, versículo 36. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. El que tiene oídos para oír en esa noche, que oiga. Repito las palabras de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 36. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Usted y yo, hermano y hermana, deberíamos ser tan honestos en privado como nuestras afirmaciones públicas. Y en cualquiera de las situaciones, hasta dar falso testimonio. Muchas veces damos falso testimonio al no contar una historia en su totalidad. No decir las cosas como son es dar falso testimonio. Cuando decimos medias verdades, estamos mintiendo. Cuando torcemos los hechos, estamos mintiendo. Cuando inventamos una falsedad, estamos mintiendo. Simplemente por gozarnos de ver a las otras personas dañadas, denigradas. Mandamiento número 10. Éxodo capítulo 20, versículo 17. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Lo que Dios te dio, te dio. Lo que Dios le dio al otro, se lo dio al otro. Lo que no es tuyo, no es tuyo. ¿Cuántos males nos evitaríamos, hermano y hermana, por andar codiciando lo que no nos ha sido entregado? El problema con la codicia es que la codicia trae una espiral descendente. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, en el pecado original, allá en el huerto, hablando de Eva, dice: la mujer, uno, se fijó en el fruto del árbol a ver si se podía comer, porque solo de verlo, dice Génesis 3, 6, solo de verlo, daban ganas de alcanzar sabiduría. Es que se ve tan rico, tan delicioso, tan suculento, que solo verlo me da ganas de engullirlo. La mujer, en ese proceso, en esa espiral descendente, quedó convencida. Cuando usted está convencido de algo, hermano y hermana, ya no hay nadie que lo saque de ahí. La mujer quedó convencida. Y al quedar convencida, lo tercero que hace es tomar el fruto. Lo cuarto es comérselo. Y lo quinto es, para no irse sola, darle entonces al marido, quien también estaba con ella y también comió. O sea, la codicia llevó precisamente, hermano y hermana, a que se cometiera ese hecho ilícito. ¿Qué es codiciar? Codiciar es ansiar algo. Por eso es que la palabra hebrea deseo en sí misma es interesante, es una palabra neutral. Pero cuando se desvía hacia lo que le pertenece a otra persona, ese deseo es cuando se vuelve algo incorrecto. Es una insatisfacción. Yo no entiendo cómo hay personas que andan insatisfechas, primero con lo que tienen. Porque cuando usted codicia algo, es porque usted está insatisfecho con lo que tiene. Y hay como una comezón, una cosa tan extraña, hacia aquellos que tienen algo que usted y yo consideramos, entre comillas, que es mejor. ¿Por qué a él tiene esto y por qué yo no lo tengo? ¿Por qué lo de él es de ese tamaño
y por qué lo que yo tengo es insignificante. Esa insatisfacción, hermano y hermana, es humana y carnal. Porque hay un problema, y es cuando yo creo que necesito algo. Es que una cosa es lo que Dios sabe que yo necesito, y otra cosa es cuando yo creo que necesito ese algo. Santiago capítulo 4, versículo 3 dicen: cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón para lo que ustedes piden es mala. Se fija porque usted nunca, o yo tal vez nunca, he recibido aquello que yo creo que necesito, porque lo que estoy pidiendo, lo que menos me va a traer a mi vida es bendición. Piden, dice Santiago, número uno, con malos propósitos. Número dos, con una torcida intención de malgastar eso que estoy pidiendo en mis propios caprichos. Es simplemente como el chiquito que quiere el juguetico, y cuando papá se lo compra, lo usa un ratico y lo deja ya botado. Así nos comportamos. Y en tercer lugar, lo único que hacemos con aquello que estamos pidiendo es satisfacer nuestros propios placeres. Es ahí el problema de cuando codiciamos algo que definitivamente, hermano y hermana, no es para nosotros. Y es que si hay alguien que es experto en poner pensamientos erróneos en nuestras mentes, ese es Satanás. Satanás muchas veces nos ha dicho: usted necesita eso que no tiene, porque si no, no va a ser feliz. ¿En cuántos problemas usted y yo nos hemos metido adquiriendo cosas? Muchas veces hasta nos hemos endeudado adquiriendo cosas que creíamos que las necesitábamos. Yo quiero eso. Pasé la tarjeta y me endeudé. Y cuando lo tengo, al final de los finales, ya ni siquiera me hace gracia. Muchos males nos hemos causado al obtener cosas que no eran para nosotros. Dios sabe qué es lo que usted necesita. Dios sabe qué es lo que yo necesito. Si yo acepto ese pensamiento malo, inducido por Satanás, ese pensamiento lo que se va a transformar es en una creencia errónea que me va a llevar, hermano y hermana, a tomar acciones erróneas y también a sentimientos erróneos, y esos sentimientos erróneos me van a llevar a conflictos internos. Y usted sabe de qué le estoy hablando. ¿Cuántos males nos hubiéramos evitado si no hubiéramos caído en ese error de codiciar lo que Dios no tiene para nosotros? El próximo viernes, le invito desde ya, el próximo viernes vamos a estar trayendo un tema que hemos denominado Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito. Próximo viernes, 8 de la noche. Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito. Y vamos a hablar del contentamiento. Porque lo único que usted y yo necesitamos, hermano y hermana, en ese mundo es lo que Dios nos da. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13 dice: he aprendido a estar contento y satisfecho con lo que tengo y en cualquier situación en la que me encuentre. Tengo experiencia de lo que es vivir en pobreza y también lo que es vivir en abundancia y prosperidad. He aprendido el secreto de vivir en todas y cada una de las circunstancias, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, dice Pablo. Ya sea que tenga de todo o que no tenga nada, a todo puedo hacerle frente, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. El próximo viernes vamos a estar hablando del contentamiento. Invite a un amigo, invite a una amiga. Lo único que usted y yo necesitamos en este momento, hermano y hermana, es a Dios en nuestros corazones. Buscar primeramente el reino de Dios, Mateo capítulo 6, y lo demás os será añadido. ¿Qué dice Jesús acerca de ese décimo mandamiento? Lucas capítulo 12, versículo 15. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más, porque no por ser dueños de muchas cosas van a vivir una vida larga y feliz. La codicia, hermano y hermana, muchas veces va más allá de admirar lo que uno posee, porque la codicia lleva implícita envidia. La envidia lleva implícita resentimientos de no tener aquello que otros sí tienen. Por eso es que en lugar de pensar en lo que no tengo, debo agradecer a Dios por todo lo que Él me ha dado.
me evitaría muchos problemas estar codiciando cosas que no tengo. En vez, debería más bien estarle agradeciendo a Dios por todo lo que Él me ha dado y esforzarme cada día a estar contento en la situación en la que el Señor me tiene, porque Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por la oportunidad que nos das de llegar a tantas y tantas personas a través del audio y el video. Esperamos, Señor, que esto que hemos estado compartiendo en estas sesiones de los 10 mandamientos haya llegado a los corazones de cada uno de nosotros y que podamos hacer, Señor, en adelante lo que corresponda, según tu Santo Espíritu nos ministre y nos guíe. Gracias, una vez más, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Viernes, 8 de la noche. Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito. Quédese con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio y siga compartiendo la transmisión de esa emisora con propios, con conocidos. Yo en esta noche le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.